Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech, que como todos los días le estará llevando lo último en innovación tecnológica. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. Apple patenta un nuevo sistema de desbloqueo de relojes inteligentes que utiliza la piel del usuario. Brasil recibe oficialmente el avión militar más pesado y grande desarrollado en Sudamérica.
Con esa información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque le estaremos hablando sobre el crecimiento de Huawei en Bolivia. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. China lanza con éxito 3 nuevos satélites. El mayor de ellos servirá para el control y prevención de desastres. La robotización obligará a 120 millones de trabajadores en el mundo a recapacitarse dentro de 3 años. Huawei reporta un crecimiento del 24% en Bolivia, esto pese al contexto internacional y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Andy Porcel, un joven chuquisaqueño, representará a Bolivia en torneos de robótica internacionales que se desarrollarán en México, China y Ecuador.
con esa excelente noticia, vámonos a una pausa. Enseguida retornamos con mucho más de tecnología. Gracias por elegirnos. A continuación les presentamos algunas aplicaciones para iOS que están gratuitas, pero por tiempo limitado. Thank you.